Tras varios anos en reunirse, a Subdelegación do Goberno volveu a coller esta mañá a Comisión Provincial para a Coordinación en Violencia de Xénero, unha cita na que estiveron presentes diferentes órganos da Administración do Estado e que serviu para establecer unha maior coordinación e comunicación nesta materia. Esta comisión había que reactivarla, es imprescindible, porque aquí unos y otros ponen sobre la mesa las dificultades de coordinación que encuentran y los vacíos que cada uno de ellos encuentra entre esa coordinación que tiene que existir y que tiene que haber. Por lo tanto, estas comisiones tienen un objetivo: mejorar la coordinación de todos los sectores implicados y responsables en el tratamiento de los casos de violencia de género, para que la seguridad, primero para reducir los casos de violencia, y en aquellos en que exista, mejorar la seguridad de las víctimas e intentar también la rehabilitación de los agresores. No encontro analizáronse todas as dificultades coas que se atopan os diferentes órganos da Administración na loita contra a violencia de xénero. Para a Subdelegada do Goberno, a principal é, sen dúbida, a emocional. A nadie se le escapa que existen circunstancias de tipo emocional y de tipo muy íntimo que derivan en muchos casos pues de no querer declarar, no querer denunciar, transigir y consentir que aquellas condiciones que establecen las sentencias pues a veces no se cumplen. Y estas son, lo que yo decía, las circunstancias derivadas de un tipo de violencia que es muy específica, muy concreta y que tiene muchísimas implicaciones emocionales. Na provincia existen actualmente 1.081 casos activos de violencia de xénero. Entre eles non hai ningún risco extremo, pero destacan en especial os 11 de risco alto.